Bueno, sigue dando de qué hablar, por supuesto, la repentina muerte del actor y comediante Robin Williams. Su familia no solo ha tenido que sufrir la pérdida, sino también la mala intención de los que juegan sin consuelo, sin escrúpulo, con el dolor ajeno. Y nos acompaña ahora, pues en vivo, Natalia Cruz, con los detalles de muchos mensajes que se han visto en las redes sociales, sobre todo de la hija de Robin Williams. Uh-huh. Y de sus hijos, y todo lo que está pasando en torno, por supuesto, claro, a esta lamentable pérdida, Natalia. Y es una pena que cosas así puedan suceder, de que gente malintencionada pueda escribir cosas tan terribles a una familia que está sufriendo. Así que quería decirles que las redes sociales, bueno, sí, tienen muchos aspectos positivos, nos han conectado de una manera extraordinaria a millones de personas, incluso nos dan la oportunidad de estar muy cerca de los artistas, lo que antes era impensable, pero también se han convertido en una plataforma para que gente sin corazón y cruel escriba y haga lo que se le dé la gana sin pensar en que están hiriendo sentimientos. Eso le pasó a la hija de Robin Williams, para quien algunos mensajes en las redes eran como echar sal en las heridas. El cadáver de Robin Williams no son reales, obviamente, pues aquí no las vamos a presentar, pero es muy triste que haya gente que pueda jugar con el dolor de otros y que puedan juzgar. Incluso los comentarios de un presentador de televisión han causado gran controversia porque llamó a Robin Williams cobarde por haberse suicidado. Lo cierto es que el comediante tocó más vidas y corazones de lo que él jamás pudo imaginarse, Bárbara. Yo creo que él definitivamente era un verdadero Patch Adams que hacía reír a cuanta persona realmente necesitaba una sonrisa en sus labios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Ayer lo hablaba con el doctor, fíjate que en torno a la muerte, por supuesto, van a comenzar a salir nuevos detalles, y se dijo que luchó hasta el final. El día antes de su muerte él acudió a una reunión de Alcohólicos Anónimos, así que, como te digo, es muy lamentable, pues, ver sobre todo un presentador de noticias decir semejante barbaridad, verdaderamente, porque no somos nadie para juzgar. Y tú sabes que algo bonito también, creo que no se ha dicho mucho, es que faltan 4 estrenos más donde veremos al gran Robin Williams, entre ellos Night of the Museum, como sabes, que hace de Roosevelt. Entonces ahí tenemos Robin Williams para rato durante, creo que 4 años más él, pues, pudo grabar con anterioridad estas películas. Esa será una de las películas más esperadas, sin duda alguna, por todos nosotros. Gracias, sí, bueno, hay que recordarlo así, con los momentos tan agradables que nos brindó. Gracias, Natalia. Un gran hombre. Bueno, y por cierto, los tributos a Robin Williams continúan, y el Teatro Chino en Los Ángeles decidió recordarlo de una manera muy especial. Para estas y otras noticias de entretenimiento, pasamos con Jackie a Los Ángeles y el segmento semanal de Variety Latino. Bueno, Jackie luciendo muy guapa hoy. Bueno, en Miami está Antonio Banderas para promover su nueva película que se estrena este fin de semana, y Tony Andrade se encuentra junto al actor español y también junto al boxeador Víctor Ortiz, quien también participa en la cinta. Adelante, Tony, ¿cómo te va? Quién sabe, no se pierda el momento en que el astro de la comedia... Bueno, el auto que utilizan estos pilotos fue modificado con la ayuda de un mecánico que espera construir otros similares para que las personas que no puedan utilizar sus extremidades inferiores puedan también hacerlo y puedan conducir y participar. Bueno, hay que darle tiempo al tiempo, y nuestra querida Jackie Guerrido está lista con el pronóstico. Hola, Jackie, cuéntanos. Jackie. Gracias, Bárbara. Amigos, buenas